El día de hoy estamos visitándolos para incentivar la realización de las pausas activas en todas las instalaciones del CRIC. Lo ideal es que ustedes participen activamente en estas pausas activas para evitar o para minimizar las enfermedades laborales o los accidentes laborales. Buen Vivir Comunitario está compuesto por un equipo de 3 profesionales, los cuales los visitarán en cada uno de sus puestos de trabajo para que apoyen totalmente a esta labor. Lo ideal es velar por la salud de ustedes para que todos ustedes estén muy bien y gocen de una muy buena salud. Esta tarde estamos realizando la campaña de cómo cuidarnos con las pausas activas y cómo vamos a manejar el estrés, dejando unos tips para manejar el estrés. ¿Sí? ¿En qué consiste eso? Consiste en realizar, más adelante pues les voy a enseñar los ejercicios para que cada uno de ustedes, desde el lugar donde están, los puedan realizar. Y otra cosa muy importante es que nosotros las personas tenemos que aprender a manejar el estrés. El estrés lo estamos sintiendo todo el tiempo, ¿sí? Por muchas situaciones que se nos presentan en la vida, dígase trabajo, familia, calle, hijos, las deudas, sin trabajo, la gente se enferman por muchas personas que han fallecido. Ahora en esta situación de la pandemia, pues que nos cambió la vida hace más de un añito y medio, que estábamos, todas las personas estábamos bien, trabajábamos normal y de repente la vida nos cambió de repente. Habían muchos planes, muchos proyectos, la gente tenía programado viajes, comprado tiquetes y de repente la vida nos cambió. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir con esa situación. ¿Por qué les digo esto? Así como nos cambió la vida hace un año largo con la pandemia, también nos puede cambiar a nosotros en cualquier momento la vida. ¿Sí? Muchas veces las personas se estresan porque estamos pensando en cosas que ya pasaron hace mucho tiempo. Un ejemplo, fueron infieles. ¿Sí? La pareja le fue infiel hace un año, hace 2 años, y ahora en este preciso momento la gente lo trae a recordarlo y cuando lo recuerda llora, sufre, se frustra y se estresa por algo que ya pasó. Miren, lo pasado ya no hay nada que hacer, ya pasó. O también la gente se estresa pensando en el mañana. El mañana es incierto, no sabemos qué va a pasar mañana, más tarde, el domingo, el martes, ¿sí? Y las personas ya estamos estresadas pensando qué vamos a hacer, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a manejar nosotros el tiempo, vivir el momento, el aquí y el ahora, es aquí en este momento. Yo les pongo un ejemplo a ustedes. Ustedes pueden cantar y silbar a la vez. Intenten, canten y silben a la vez. No se puede, ¿cierto? Canto o silbo. Y eso es lo que pasa con muchas de las personas. Pretendemos cantar y silbar y no podemos. En la vida diaria queremos hacer el trabajo, estamos en el computador, estamos atendiendo llamadas, estamos haciendo conferencias, estamos haciendo miles de cosas. Por eso es que cometemos muchos errores. Miren, ahora las personas con este famoso celular van en el carro o van en la moto y van chateando. Entonces estamos haciendo 2 cosas a la vez y en cualquier momento se estrelló, se accidentó, se cayó, cualquier cosa nos puede pasar, ¿sí? En el trabajo pasa lo mismo. Queremos hacer muchas cosas, por eso es la carga laboral. Nos dejamos acumular de trabajo porque es que estamos haciendo una cosa, este lo dejo aquí, paso a la otra, la dejo, paso a la otra. Cuando me doy cuenta, Dios mío, tengo muchísimo trabajo, estoy acumulada de trabajo y estoy estresada. Cuando usted ya empieza a sentir ese estrés, ya le duele la cabeza, ya le duele el cuello, ya le dio gastritis, ya le dio de todo. ¿Por qué? Porque no nos organizamos. Miren, todo depende de mí. ¿Cómo manejo la situación? El estrés, cuando nosotros hablamos de estrés, estamos manejando nuestras emociones, ¿sí? Son 2 emociones que manejamos, las negativas y las positivas. Las positivas no pasa nada porque nos dan felicidad, estabilidad, estamos contentos. Pero las negativas nos frustran, nos da tristeza, nostalgia, lloran, tienen rabia, gritan, ¿sí? Es ahí donde nos damos cuenta que estamos estresados, ¿sí? Miren. Cuando las personas estamos enojadas, estamos estresadas, nuestra cabecita no piensa. Empieza a hablar, hablar, hablar. Cuando usted se dio cuenta, Dios mío, dije algo que no quería, ofendí a mi compañera, lo insulté sin querer, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a manejar nuestra respiración. Cuando usted esté muy enojado, piense, concéntrese en cómo entra ese aire a su cuerpo y cómo lo siente. Cuando hacemos el ejercicio,
como que nos estamos calmando, ¿sí? Por eso es muy importante cuando han pasado situaciones de conflicto y pelea y miramos que alguien pelea, le dice tranquilo, respira, ¿sí? Pero no es respirar por respirar, es concentrarse en esa respiración. ¿Cómo entra ese aire a mi cuerpo y cómo sale ese aire de mi cuerpo? Cuando yo hago este ejercicio, como que me estoy calmando. Cuando ya estoy calmado, ahora sí ya puedo pensar. Y ahora sí ya voy a hablar. Que no pase lo contrario, hablar para luego pensar, ¿sí? Eso nos evita a nosotros cometer muchísimos, muchísimos errores, ¿sí? Y ahora esta situación que nos tocó vivir de la pandemia, que fue algo grave, algo feo. Todos, la gran mayoría de las personas perdieron seres queridos, amigos, familiares, ¿sí? Fue algo muy malo. Pero de esto algo malo le vamos a sacar algo bueno. ¿Qué va a ser eso? Que vamos a empezar a valorar. Valore su trabajo, valore su familia, valore los compañeros, el aire, las calles, valorar todo, porque en cualquier momento puede acabar, nos cambia la vida, ¿sí? Y nosotros estamos perdiendo un tiempo valiosísimo muchas veces en cosas que no valen la pena, en peleas, recordando cosas que pasaron hace muchos años, llorando por algo que ya no hay nada que hacer. No, miren, vivamos el aquí y el ahora, disfrutemos. Todo depende de usted. Dios lo mandó al mundo a ser feliz y usted se encarga de ser infeliz. ¿Por qué? Porque se enoja por todo, no le gusta nada, pelea por todo, na, mejor dicho, no le gusta nada, ¿sí? Critica, miramos si el otro hizo, si no hizo y estamos pendiente, pendiente. No, es el momento que esta situación que nos tocó vivir nos haga recapacitar y pensar, bueno, la vida es importante, mi vida es importante, la vida de mis compañeros, de mi familia, tenemos que cuidarnos. Si usted no se cuida, nadie me cuida. nadie la va a cuidar. Entonces todo depende de mí. Asimismo, como depende de mí, voy a manejar el estrés. No me voy a dejar estresar tan fácil, no me voy a dejar enojar tan fácil. Si a mí me insultan, pues no voy a contestar igual, sino que voy a calmarme, voy a respirar. Y de esa manera nosotros reducimos el estrés, porque el estrés nunca se va a desaparecer, ¿sí? Por cualquier situación. Otra cosa muy importante, manejemos el tiempo es valioso, ¿sí? Si les pongo un ejemplo, si las personas entramos a trabajar a las 8 de la mañana y coloco el despertador a las 5 de la mañana, pues que sea a las 5 que me voy a levantar. Pero ¿qué pasa con la gran mayoría de las personas? Colocamos 5 minuticos más, 5 minuticos más, 5 minuticos más. Cuando nos dimos cuenta, se nos hizo tarde y empezamos a correr. Cuando usted empezó ese preciso momento a correr, desde ahí ya se empezó a estresar porque ya salió corriendo, ya no alcanzó a desayunar, salió a la calle ya un trancón, se le pinchó el carro, se le olvidó la llave, la billetera. Entonces depende de mí. Si manejo mi tiempo y si es de levantarme a las 5, pues me levanto tranquilo, hago las cosas con calma y voy a evitar ese estrés y ese malestar que me estoy generando, porque ese malestar me lo genero yo mismo, ¿sí? Porque no me controlo, porque no manejo el tiempo. Entonces, algo muy importante, vivan el aquí y el ahora, es en este preciso momento. No sufra por lo que pasó ni se preocupe por el mañana porque es incierto. Es el aquí y el ahora. Seamos felices. Cualquier situación que nos pase en la vida, sea buena o sea mala, todo esto es pasajero. Todo esto es pasajero. Las cosas buenas las vamos a disfrutar porque nos hacen felices. Y las cosas malas las vamos a dejar pasar y vamos a pensar que esto ya pasó y vamos a sacar una experiencia, bueno, ¿qué fue que hice? ¿Qué fue? ¿Por qué cometí este error? Para no volverlo a hacer, ¿sí? La idea es que nosotros miremos cómo estamos manejando mi vida, cómo estoy manejando mi comportamiento, mis conductas. Otra cosa muy importante, miren, chicos y chicas, señores y señoras, nosotros no nacemos siendo groseros, peliones, malgeniados, vulgares, no. Usted es así porque usted quiere, ¿sí? Esas conductas que nosotros tenemos en nuestra vida de pronto las adquirimos a través del tiempo con papá, con mamá, con abuelito, con quien haya crecido. Pero si nos damos cuenta que esa conducta no es tan buena en mi vida y me perjudica, pues la puedo modificar, ¿sí? ¿Qué no con qué no podemos hacer nada? Con nuestro cuerpo, nuestra altura, porque nuestra estatura, perdón, porque Dios nos creó así. Trigueñas, altas, delgadas, ¿sí? Dios nos creó así. Pero nosotros somos responsables de mi conducta y cómo soy con las personas y cómo soy conmigo mismo. Si yo me quiero, pues me cuido. No voy a estar esperando que el jefe me venga a decir, vea, son las 12, vaya almuerce. No, cada uno de nosotros, ¿sí?
Vivamos el aquí y el ahora. Otra cosa muy importante, vivamos cada día como si fuera el último día de su vida. ¿Qué pasaría si a ustedes les dicen que mañana se muere? ¿Qué harían? ¿Qué haríamos? ¿Sí? Entonces, que esa reflexión nos quede. Vivir cada día como si fuera el último día de mi vida. Sé que muchas personas que me están escuchando perdieron muchísimas personas queridas, familiares, papá, mamá, hermanos, tíos. Ya los perdimos, pero nos continúan. Todavía tenemos familiares. Aprovechemos a los que tenemos. No esperemos a que ellos ya no estén para lamentarnos y sufrir y decirle a Dios, Dios, regálame 5 minuticos para decirle todo lo que le tenía que decir. Miren, Dios es tan maravilloso que nos dio toda la vida para decirle todo lo que usted quiera y nunca se lo dijo. Y ahora que ya no está, si llora y se lamenta. Que este sea el momento de que recapacitemos y reflexionemos. Que Dios permitió que pasara esta pandemia para que nosotros miráramos lo valioso que es la vida, lo valioso que somos nosotros, las personas, ¿sí? No nos quejemos porque muchas veces tenemos trabajo, sí, tenemos mucho trabajo, pero gracias a Dios lo tenemos. Allá afuera hay cualquier cantidad de gente que está sin trabajo, que desearían estar acá. Y se la pasan a diario buscando trabajo, ¿sí? Entonces, seamos agradecidos con Dios, con la vida, con el trabajo, con mi familia, con ustedes mismos. Valórense, usted es muy importante, todos somos muy importantes y únicos, ¿sí? De esa es la única manera que nosotros podemos calmar y controlar ese famosísimo estrés que muchas veces nos pone mal. Porque cuando estamos muy estresados nos empieza a doler la cabeza, nos da taquicardia, nos da gastritis, el cuello, ¿sí? Entonces, empecemos a manejar. Y otra cosa muy importante, hacer las pausas en el sitio de trabajo. Al menos 2 pausas, en la media mañana y en la media tarde, ¿sí? Entonces, el día de hoy les vamos a dejar un ejercicio para que ustedes, en el lugar de su trabajo, lo practiquen. Se llaman las 3 letras, la Y, la W y la T, ¿sí? Entonces, a continuación, les voy a mostrar para que cada uno de ustedes allá en el lugar donde está, lo practique. ¿Listo? Bueno, comuneros, entonces acompáñenos a hacer las pausas activas. Gracias. Bueno, a continuación entonces les vamos a explicar cómo debemos hacer las pausas activas. Listo, entonces son las 3 letras, la Y, la W y la T. Entonces pongan mucho cuidado. La Y la vamos a hacer de esta manera. Nos vamos a colocar el cuerpo derecho y vamos a alzar los brazos en forma de Y. Miren, en forma de Y, forma de Y. Espalda recta y cuando estemos en esta posición vamos a enviar nuestra cabeza hacia arriba y vamos a contar hasta 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nos vamos a la W, bajamos un poquito los brazos, los mandamos hacia la parte de atrás, la empujamos hacia la parte de atrás y mandamos nuestra cabeza así, mirando hacia arriba. Y nuevamente contamos hasta 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Estiramos nuestros brazos en forma de T y enviamos los brazos hacia atrás nuevamente y miramos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y mandamos los bracitos, los hombros hacia la parte de atrás. ¿Cómo para qué? Sentir el descanso. Y para finalizar, cogemos nuestras manitos en la parte de atrás, las impulsamos hacia abajo y mandamos nuestra cabeza hacia atrás y contamos hasta 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y esta es la manera de cómo nosotros vamos a corregir un poco la parte de nuestra espalda, porque muchas veces por estar tanto tiempo sentados,
nos volvemos gachos o jorobados. Esto nos ayuda a corregir la parte de la espalda. Espero que lo practiquen a diario en la media mañana y en la media tarde para corregir la postura de la espalda. ¿Listo? Muchísimas gracias, espero que lo practiquen. Cuídense mucho, que Dios los bendiga.